nuevos, porque ya saben, hagan la fórmula primerita. Avancen tomar, después todo lo resto va a caer bienvenido. Van a empezar a funcionar todas las células que están muertas, van a empezar a proporcionar a todos los bienes de su sistema organismo. ¿Por qué? Comen manzana, les va a mandar a dónde, al cerebro. Comen cualquier fruta, lo que sea, cuando su colon ya está sano, regenerado, va a empezar a mandar todos los alimentos que comen ustedes a diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Así que más adelante le voy a contar mi testimonio, pero parece que estamos un poquito avanzando. Que lo cuente, que lo cuente. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Que lo cuente. Sí. Que lo cuente. Un aplauso. Que pase adelante, nos dice la hermanita. Aplausos, aplausos, aplausos. ¡Una bulla, una bulla! Buenas tardes, nuevamente mi saludo. Agradecer al doctor por permitirme. Gracias, doctor, grande doctor. De verdad. Y también agradecer al doctor a mí. Hace poco hicimos una pequeña campaña que no he hecho así. Miren, les voy a comentar algo de mi testimonio. Soy un sobreviviente de cáncer. Mi nombre, me llamo Salomé. No pensaba hoy ya contarlo, pero yo estoy preparada. Mi testimonio, hace 7 años descubrí que yo tenía el cáncer. Pero no avanzar, sino pre-comenzar. Cuando yo encontré este problema, tuve cáncer al prolapso. Yo creo que muchas mujeres, nosotros, llegamos a deteriorar el problema de nuestro problema del útero, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres llegamos con el cáncer al útero porque no nos empezamos a prevenir antes del tiempo. Y tanto los hombres como el cáncer a la próstata, ¿no? Entonces, yo cuando encontré a mi mal, yo me sentí, si uno descubre su mal diciendo el cáncer es algo como un monstruo, ¿no? Que te cae y te sientes desesperada, no sabes ni qué hacer, a quién acudir, y en ese momento pides a Dios, ¿no? A veces, como dice, nosotros no hacemos nada por ayudar a Dios, porque Dios dice, hay que hacer algo para que yo también te dé tu bendición. Entonces, gracias a Dios, yo no soy una persona mala, empecé a apoyar a las personas, a las viejitas, a los viejitos. Siempre he tenido esta manera de apoyar, darle comida, apoyarle, y cuando me sobra algo, yo le daba siempre. Y gracias a Dios, Dios me ha dado esta oportunidad de volver a sanar. En 5 años he vencido mi cáncer. ¿Cómo? Tomando la terapia de la fórmula. Primerito lo tienen que hacer eso, por Dios. Lo tienen que limpiar, porque nosotros tenemos toxinas de años. No tenemos las enfermedades de ayer, de un mes. Tenemos de cada vez que nosotros nos gusta comer, y desde que hemos nacido, es más, disculpando, desde el embarazo, cómo nos hemos alimentado, cómo hemos hecho. Nosotros equivocadamente hemos llevado nuestra vida equivocada. Entonces, hay que ser consciente para nosotros recuperar nuestra salud. Limpie ese colon. La fórmula es la limpieza de colon, la base. Cuando ustedes ven ya que su colon ya está funcionando, ya no les da dolor de barriga, ya no les hincha la panza, los gastritis, y van a dosificar 3 veces a 2 veces mínimo, entonces van a empezar a sentir que ya están recuperando su salud, ya están regresando, regenerando su cuerpo. Y uno le voy a decir, ¿cómo hice? No me importó cuánto gasté. En 2 años yo recuperé todo mi mal porque yo paraba estreñida. El prolapso me avanzaba por el mismo estreñimiento. Porque horas sentada en el baño y no salía. Perdón, discúlpame, ¿no? Entonces, en eso es lo que yo, mi testimonio real, yo no estoy inventando tampoco, y yo ahora estoy acá apoyando a mucha gente y quiero que aprendan esta lección ustedes también. Limpien primero, después tomen todos los productos que vengan a la célula, el batido, va a ser bienvenido, ustedes van a echar fibra, cuerpo. Yo era bien flaquita, he recuperado y estoy echando forma, cuerpo, y agradezco un montón, de verdad, Dios. Y también ustedes tienen que ser agradecidos, ayudar a los demás. Ese es mi testimonio. Ustedes no piensen cuánto van a gastar. Acá yo
por favor, pongan conciencia en su vida, en su salud. Y también agradecer a Dios porque el doctor me regaló productos.